Hola amigos, soy River Oré, concertista de guitarra. Me siento muy contento de estar nuevamente en una edición de nuestro programa Ayacucho desde el estudio, programa garantizado por el Club Departamental Ayacucho en la presidencia de nuestro general Cárdenas y por supuesto con grandes invitados. En esta oportunidad, Madeleine Marlene, que viene desde Cangallo, Ayacucho. Bienvenida. Muchísimas gracias, River. Es una alegría otra vez poder volver a verte, pues has estado fuera de nuestro querido Perú y ahora otra vez tenerte y escuchar cómo vas tocando esta hermosa guitarra. Y pues saludar a todos los representantes, ¿no? A toda la comisión del Club Departamental Ayacucho. En especial, pues yo estoy aquí representando a la provincia de Cangallo. Yo creo que Cangallo se está poniendo de moda. El presidente también, Cárdenas, por supuesto, natural de Cangallo. Y un gran impulsador de toda esta gestión cultural, te diré. Y gracias a él, pues, tenemos este espacio cultural donde podemos hablar un poquito más distendido. Porque siempre nosotros los artistas, a veces cuando vas a la televisión o ciertos programas, tienes 5 minutos, 2 minutos. Y terminas hablando de repente lo mismo que hablaste en todos los programas. Ya se saben tu speech, ¿no? Hoy queremos preguntarte quizás algunos datos diferentes de tu historia. Sabemos y sospechamos que cantas desde muy niña. Cuéntanos un poquito a qué edad comenzaste con este arte. Así es, bueno, en principio contarte un poquito, ¿no? De mi familia. Ellos son, les gusta mucho la música. A mí desde pequeño me han enseñado a bailar los reyes, todas las costumbres de Cangallo. Entonces ahí es donde yo, empezando a bailar desde pequeña, nido. Es que mi familia escuchó que no solamente bailaba bonito, sino que cantaba bonito. Entonces, mi primer concurso lo realicé cuando tenía 7 añitos, ¿no? Y desde ahí siempre he concursado regionalmente, provincialmente, siempre representando a Cangallo, como siempre. Qué bueno, Madeleine. O sea, quiere decir que de repente los concursos de la música ayacuchana también han sido parte de tu historia. Sí, definitivamente. El concursar buscando nuevos valores, ¿no? En la canción ayacuchana me ha marcado demasiado. Es por eso que en el 2007, cuando yo estaba en cuarto grado de secundaria, es que nosotros hemos llegado pues a la final, como se dice, con Coracora, ¿no? Que es para nosotros la provincia más complicada de poder concursar. Y lamentablemente, porque ellos cantaban una canción nueva, lograron llevarse la vicuñita de oro y nosotras pues la de plata. Pero hicimos un gran enfrentamiento, un gran reto. Qué bueno, ya saben que Coracora es uno de los sitios, una de las provincias dentro de Ayacucho, donde tiene mayor cantidad de representantes, sí, y sobre todo jóvenes talentos, ¿no? Que tienen la oportunidad desde el colegio, ¿no? Porque, sí, pues no, ni colegio, desde el nido. Ya están, exacto, ellos preparados y saben lo que tienen que hacer en el escenario, ¿no? Como todos unos profesionales. En cambio, nosotros, Cangallo, pues te diré que cantábamos a lo que salga, ¿no? Nos presentábamos a lo que salga, pero lo hacíamos porque de verdad nos nacía hacerlo. Y a veces, pues, en un principio había gente que, o personas que no querían apostar por nosotros, pero luego tengo que agradecer a mi familia en especial, que me han dejado soñar. Y la verdad que eso es lo más bonito, porque ahora hago lo que me gusta, ¿no? Que es cantar. Perfecto. Y se nota la felicidad en tu narración. Yo supongo que los primeros referentes, entonces, cuando tú eras niña, han sido directamente tu familia, ¿no? Sí, los que cantaban las canciones familiares. Y quizás podrías recordar un poquito de alguna canción de infancia. Sí, claro. Es más, quiero saludar y aprovechar y mandar saludos también a mi profesora Victoria Chauca, porque te diré que para mi primer concurso fue ella quien me cambió las letras, me modificó de un grupo que era Brisas de Huancazancos. Entonces ella modificó las letras, acomodándola pues un poquito a la mujer, a cangallina, ¿no? Al ambiente cangallino, y lo concursé. Y ese fue mi primer concurso que lo gané. ¡Wow, wow! Sí, así ¿y es. ¿Te recuerdas un poquito cómo va la melodía? Sí, claro, acompáñame, River, yo a ver, voy a enseñar. Quizás en la menor. La y la 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 y la 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 y. La y la la y la y la y la 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 y 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 la. Vamos a hacerle un codito a Madeleine para ver cómo nos va con este canto, retrocediendo como la máquina del tiempo a esa edad. ¿Cuántos años tendrías en esa época? 7 años, segundo grado de primaria. Bueno, pongamos a andar esa máquina del tiempo por un momento y vamos a este huayno que lleva por título originalmente, ¿cómo se llama? Asómate a mis brazos. Perfecto. Ah.
asómate a mis brazos, linda mujer. En brazos ajenos vivir y no puedo. Asómate a mis brazos, linda mujer. En brazos ajenos vivir y no puedo. Mi corazón no soporta tantos engaños, tantas infamias. Mi corazón no soporta tantos engaños, tantas infamias. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y esta canción es la que fueron llevando de repente de generación en generación. Y supongo que varios niñitos las cantarán allá en Cangallo. La verdad no sabría decirte porque no los he escuchado, pero sí me gustaría, pues, ¿no?, que lo hagan, porque la profesora para nosotros ha sido quien nos ha impulsado. Como te digo, en ese entonces, pues, ay, Cangallo ni existía quizá para los concursos de las nuevas voces, ¿no? Pero gracias al impulso de la doctora Victoria Chauca, de mi familia, de algunos docentes, es que logré poder llevar y dejar en alto a Cangallo, ¿no? Pero ha sido una constancia, o sea, no ha sido de que pronto me dio la gana, desperté, quiero concursar, ¿no? Ha sido desde muy pequeña que he soñado, me quedaba llorando muchas veces porque no había posibilidades de viajar, por ejemplo, a Paucar del Sarazar, a Puquio, ¿no? Yo quería concursar, pero no se podía. Entonces, ellos, precisamente los que te nombro, ¿no?, la profesora Chauca, la profesora Marina, mis papás, mi familia, han logrado que yo pueda viajar. Y ya, pues finalmente ahora estoy aquí, ¿no? Perfecto, representando perfecto, a Cangallo. Qué bonita historia. Y entonces, Madeleine Marlene va forjándose dentro del canto, desde niña, ya adolescente. ¿Quiénes fueron quizás para ti, o las que tú consideres tus referentes, ya digamos cantantes que tú hayas escuchado en la discografía? En realidad, tengo que aceptar antes que ya llegue la invitada, ¿no? Sila Yanes para mí ha sido trascendental. Demasiado. Así como Edu Montoya. Los dos para mí han sido reflejo de cómo yo quiero verme adelante, ¿no? Siempre he seguido su disco, imitado quizá también su voz, pero ellos han sido mi máximo reflejo. ¿Quiere decir que también los temas que comenzaste a cantar eran temas que escuchaste en estas voces? Sí, porque la canción que yo, la que acabo de cantar, lo hice pues provincial. Pero cuando llegué a la regional canté Descuentos de la Vida. Oh. Y lo cantaba Sila Yanes con su hermana, Julia. En ese tiempo, claro, hacían un dueto muy bonito. Exacto. Y hay varios discos, ¿no? Yo esa la saqué y esa fue la que canté. Y ya de ahí pues todo el mundo empezó a cantar Descuentos de la Vida. Exacto, se puso de moda, hasta ahora lo canta muchísimo en todas las presentaciones. ¿Qué te parece si lo recreamos un poquito? Sí, me parece que en si menor nos va a ir muy bien. A ver. ¿Y en casa? ¿Alguien toca la guitarra en tu casa? Sí, tengo primos, en realidad toda mi familia tiene la sangre ahí puesta en la música. O sea, cuando se juntan, bailan, cantan. Cuando se juntan en Cangallo, será todo un fiestón. Sí, te comento que la fiesta de los carnavales mi familia tiene su comparsa. Especialmente Mensajeros de Cangallo, quiero aprovechar y mandarles saludos. Mensajeros de Cangallo y en realidad está pues conformada por toda mi familia. Primos, sobrinos, nietos, todos, toda la familia, desde los troncos. Wow, wow, sí. Qué bonito. Bueno, un gran saludo por supuesto a toda la familia de Madeleine y a todo Cangallo, que la música de Cangallo siempre ha sido muy buena, las comparsas de Cangallo espectaculares, una de las mejores de Ayacucho. Y ahora nos vamos un poquito también a través de la historia musical de Madeleine Marlene, que este es uno de los temas que ella lo tomó como referencia de las hermanas Illanes. De la grande. Y por supuesto, un gran saludo a Julia y a Sila. Vida en el juego del amor contigo, quiero andar y desandando paso a paso las huellas de años dorados de mi vida. Quiero andar y desandando paso a paso
las huellas de años dorados de mi vida. Quiero embriagarte de amor en mis brazos, con la más tierna pasión de mis besos. Quiero embriagarte de amor en mis brazos, con la más tierna pasión de mis besos. Quiero hacerte feliz a mis años, sacando fuerza y vigor del pasado. Quiero hacerte feliz a mis años, sacando fuerza y vigor del pasado. Voy a enseñarte a querer y ser amado, con guías del corazón y la experiencia. Quiero que vivas feliz, sin temores, diferenciando un amor de mil amores. Enseñarte a querer y ser amado, con guías del corazón y la experiencia. Quiero que vivas feliz sin temores, diferenciando un amor de mil amores. Quiero que vivas feliz sin temores, diferenciando un amor de mil amores. Ser este idilio contigo, robando el tiempo viviendo. Quiero gozar este idilio contigo, robando el tiempo viviendo. Voy a aferrarme a la vida amando, amando con frenesí tu amor amado. Voy a aferrarme a la vida amando, amando con frenesí tu amor amado. Gracias amor por amarme, sin condición, sin cadena. Gracias amor por amarme, sin condición, sin cadenas. Es tan sublime ser amada, en los descuentos de la vida. Es tan sublime ser amada, en los descuentos de la vida. En los descuentos de la vida, en los descuentos de la vida.
Madeleine, ahora, siguiendo el camino de tu historia, empezaste de muy niñita a través de los concursos, comenzaste a subir a los escenarios. Supongo que tenías bastante nervios de ver el público ahí, aparte de las mismas participantes que te están mirando los labios, a ver si te equivocas, si lo hiciste bien o mal. Cuéntanos si esa motivación y ese mismo temor o esas mismas nervios, ¿todavía la mantienes ahora de alguna manera o ya eso ha pasado para ti? ¿Cómo te viene el escenario? ¿Cómo te sientes en el escenario? Bueno, ahora sí da nervios, ¿no? Siempre. Creo que a todo artista le da un poquito de temor, ¿no? De nervios a lo que se está enfrentando. Pero hay que controlarlo. Antes sí, definitivamente cuando empecé mis concursos a nivel regional, me moría más de miedo todavía porque yo miraba a las participantes y ellas tenían pues dominio de escenario, ¿no? En cambio, yo cuando empecé y tengo mi primer video, cuando empecé agarré el micrófono y canté paradita, o sea, sin absolutamente hacer más que ni gestos ni mímicas, nada. Pero eso aprende, eso te enseña, aprendes, vas viendo a los participantes, vas ganando experiencia y ya en la próxima quieres quizás hacer un poquito de lo que hizo ella, un poquito de lo que hizo ella y así. Y ahora pues no, ahora lo que sí me trae es emoción poder estar con la gente porque tú sabes que un aplauso es mucho más que quizá cualquier otro dinero o cualquier otra cosa que te pueda dar el público, ¿no? El aplauso te llena completamente y ya se te van los nervios, ¿no? Se te van los nervios. Claro que sí. Y cuéntanos un poquito, ¿en qué momento nace este seudónimo, denominación, título que se te atribuye, que es Flor de Hantu? Cuéntanos un poquito. Ah, bueno, en realidad yo estaba buscando, ¿no? Más o menos con mi personalidad o con mi vida real, porque siempre canciones que voy interpretándolas o algo relacionado a lo que es con mi vida personal, me gusta relacionarlo y que tenga coherencia con lo que yo he hecho o con lo que yo hago. Entonces le pedí de favor a mi tío, ¿no? Que me pueda ayudar, a Remigio Quinto, que quiero mandarle saludos, él es docente en San Ramón. Entonces él enseñaba pues a todas sus alumnitas la música, canto, y lo conocí en Puquio cuando yo gané en el 2007 con Indira Ventura. Entonces ahí es donde él me dice, mira hija, te tengo tal propuesta. Y le dije, ya explícame, ¿no? ¿Qué significa todas esas propuestas? Y me gustó Flor de Hantu porque la historia es muy bonita y te lo voy a dejar como tarea también, River. Pero en resumen, el Flor de Hantu pasó por, la historia cuenta que había una sequía, todas las plantitas murieron, todos los animalitos murieron, pero el Flor de Hantu siempre permaneció ahí. Entonces yo lo llevo y lo relaciono a mi vida real, he pasado por muchas circunstancias muy fuertes, como quizá muchos, ¿no? Pero yo lo quise relacionar y cogí el seudónimo o la denominación Madeleine Marlene Flor de Hantu. Qué bonita historia y definitivamente es como que Flor de Hantu, a pesar de la tempestad, renace de la nada cuando ya insospechadamente pasó todo el cataclismo, pues ahí está la flor de Hantu. Es como el ave fénix, ¿no? Que renace desde las sombras. Está bien, me parece muy coherente y qué bueno que sea parte de tu eslogan artístico, ¿verdad? Y cuéntanos ahora en qué proyectos andas, cuéntanos un poquito acerca de un concierto muy bonito que diste hace poco y que tuvo mucha acogida y fue un homenaje especial para tu tierra. Sí, claro, la costumbre más grande allá en Ayacucho, en Cangallo específicamente, es pues la fiesta de la corrida de toros en homenaje a la Machasunta. Entonces nosotros hemos estado de fiesta y tenía yo que estar presente como cangallina, homenajear pues a nuestra mamacha, y organicé un pequeño homenaje, ¿no? Una pequeña noche para homenajear y cultivar sobre todo nuestras músicas, ¿no? Para que nuestros paisanos, que ahora en pandemia no se puede hacer nada, no hubo fiesta. Claro que hubo misa, alguna otra actividad, pero no pues como lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Entonces decidí hacer esa idea con mucho cariño para todos mis paisanos, pero siempre pensando pues en que nuestra costumbre tiene que seguir cultivándose y manteniéndose de generación en generación. Y qué bonito que hemos tenido pues el cariño, el apoyo, la acogida de la gente cangallina. Qué bien, qué bien. Y supongo que también esos cangallinos y el Perú que te conoce por las redes sociales, por los conciertos, que seguramente están en YouTube también por ahí rondando, te estará pidiendo pues la producción musical cada vez con mayor frecuencia o aparecer de repente en las plataformas digitales, que ahora se estila muchísimo. ¿Y qué planes les tienes para tu público?
Bueno, en realidad estoy un poquito lenta con eso, no con ese tema, pero no descarto que este año sí pueda haber novedades. A veces también el trabajo, ¿no? Tú sabes, bueno, River me conoce un poco más que quizá el público, no solamente me dedico a la música, ¿no? Sí, eso cuéntanos un poquito, porque ¿cómo relacionas una tarea artística, que es ya de por sí lleva tiempo, organizar un concierto, prepararte con tu vestuario, con tus músicos, ensayar los temas, con la otra actividad muy importante también que recorre tu camino, que es el derecho? Cuéntanos un poquito al respecto. Bueno, me encanta la carrera, para serte sincera. Amo mi trabajo. Quiero aprovechar también y mandar saludos a todos los miembros de la Fiscalía de Lima, ¿no? Lima Norte también, porque he trabajado hasta hace poquito por allá. Y bueno, en realidad los jefes que me han tocado siempre han sido muy flexibles. Han entendido que lo mío también es el canto, ¿no? Pero sin descuidar mi trabajo. Pero el trabajo en sí es muy cargado, es muy pesado, ¿no? Y mantiene... Cuesta bastante tiempo, dedicarle mucho, mucho tiempo. Y eso es lo que quizá ahora genera de que también yo, en el tema de la música, me retrasé un poquito, ¿no? Pero nunca es imposible, así que yo pienso darles novedades este año. También con el maestro River vamos a organizar algo bonito ya próximamente. Y poder sacar pues mi CD, porque en realidad ese es mi sueño. Ese es mi sueño. Yo entré al escenario y busqué a Canto Andino, te diré, el concurso de Canto Andino en el 2017, yo busqué pensando ello, ganar ese concurso para grabar mi primer CD. Y o sea, eso es lo único que quiero y ya no pido más. O sea, pero ahora no, ahora quiero seguir cantando y quiero grabar el CD. Claro, por supuesto, y de hecho lo vas a lograr. Hay muchas personas que estarán esperando estas producciones, sea también a través de las plataformas digitales que de hecho mucha gente en el mundo, y ahora te lo digo porque estuve hace muy poco en los Estados Unidos, y la gente está en su carro ya escuchando directamente del Spotify, está cargándose de energías positivas y de la música yacuchana mientras va al trabajo, ¿no? En Denver, sí, en Chicago, en todos lados donde hay peruanos, es bonito, y esa opción de las plataformas digitales, ya muy pronto también la música de Flor de Jantu, Madeleine Marlene, que con quien hemos tenido conciertos digitales, y uno de ellos que salió muy bonito, lo hicimos para el Día de la Madre, si no me equivoco. Sí. Y uno de los temas más pedidos, Madeleine, o más repetidos, ¿no? Porque luego se comenzó a sacar en las redes uno a uno, es justamente de Los Errantes de Chuquibamba. Llanto por llanto. Llanto por llanto. ¿Qué te parece si lo hacemos en la misma tonalidad? Sí, está bien. Yo supongo que debería ser re menor. Para las personas que están atentos ahí, guitarristas, y por ejemplo, si tú quieres acompañar a Madeleine Marlene y estás en una sola guitarra, lo que tienes que hacer es agarrar tu afinador y la sexta cuerda. Los tips. La pasamos. Los tips a de fa. River. Y aprovecho para invitarlos a estudiar la guitarra con su amigo River Oré. Desde cualquier parte del mundo, de tu casa, a través de mis videos tutoriales, vas a poder tener, como dice Madeleine, los tips exactos para que te puedas desenvolver. Entonces, teniendo esta tonalidad para una dama de tesitura, de coloratura, digamos, aguda, como es Madeleine Marlene, el re menor va muy bien para este tema, Llanto por Llanto. Así que vamos a ver cómo nos va a nosotros. Lo que es amar, la rama tiembla como
quien dice, ay, tú no sabes lo que es amar. Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme. Yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme. Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se acabaron. Gota por gota, llanto por llanto, mis ilusiones se acabaron. Me vaya, solo te pido que no me borres de tu memoria. Por algo he sido, siquiera un día, tu fiel amante, amor mío. Cartitas que te escribía, toda mi vida te he prometido. En las cartitas que te escribía, toda mi vida te he prometido. Ahora me dices, papeles hablan, que mi cariño no vale nada. Ahora me dices, papeles hablan, que mi cariño no vale nada. Cuando me vaya solo te pido que no me borres de tu memoria. Cuando me vaya solo te pido que no me borres de tu memoria. Por algo he sido siquiera un día tu fiel amante, palomita. Por algo he sido siquiera un día tu fiel amante, palomita. Llorando no más estás. Ay, no llores, no llores, porque me voy. Ay, llorando, llorando no más estás. Ay, no llores, no llores, porque me voy. Ay, no llores, no llores, porque me voy. Bueno, todo un lujo, de verdad, poder acompañar una voz privilegiada como la de Madeleine Marlene de Cangallo, y con quien tengo la suerte también de participar en varios eventos privados, streamings, desde hace muy poco que nos conocemos, pero hemos encajado muy bien en la amistad y también en el sonido de su voz con la guitarra. Eso es algo maravilloso que pasa. Y Madeleine, cuéntanos un poquito, ¿cuál sería tu consejo para aquellas niñas, jóvenes que de pronto te están escuchando, que te siguen y quisieran dedicarse al canto, quieren participar en el concurso de la canción ayacuchana o en concursos cualquiera que se pueda dar en el Perú, pero a la vez su papá y su mamá le dicen, pero no dejes de estudiar, ¿no? O sea, ¿qué sería a través de tu experiencia, que es algo muy bueno porque me parece una persona realizada? Y entonces, ¿qué le podrías decir a ellas? Bueno, en realidad
Que sean perseverantes, ¿no? Que sean perseverantes, que luchen por sus sueños. Si de verdad amas cantar, si de verdad te gusta, te nace cantar, pues lucha. Porque eso hice yo. Mamá, papá, los tíos, quizá en un principio nunca apostaron, ¿no? Porque Madeley ahora de verdad se iba a dedicar después del derecho, ¿no? A la música. Y siempre estuvo en mi corazón, siempre me nació. Y gracias a Dios, pues, por tanta perseverancia, con tanta constancia, de también buscar las puertas, ¿no? Porque no se trata de que yo quiero cantar, pero me quedo en mi casa, ¿no? Entonces tienes que ensayar, tienes que ir a un concurso, otro concurso, siempre sin descuidar los estudios, lógicamente, porque eso es lo que los papás quieren, siempre lo mejor. Y bueno, para los papitos, porque tú sabes que puedes tener muchas ganas, puedes tener todo talento, pero si papá a veces no te ayuda o la familia no te ayuda, tampoco vas a avanzar. Entonces también va para los padres, que apoyen a los nuevos talentos, que vean que sus hijos, que quizá le gusta la matemática, le gusta el canto, le gusta la guitarra, apoyen, ¿no? Apuesten por sus hijos, y pues los hijos seguramente con mucha más razón van a dar las mejores notas, las mejores calificaciones, y van a ser unos mejores, quizá ya un nuevo River Ore, una nueva Madeley. Pero hay que ser constantes, disciplinados, y hay que tener mucha paciencia, muchísima paciencia. Eso es mi consejo para toda la juventud. Perseverancia, paciencia, empuje, ¿no? Y mucha decisión, lo que nos recomienda una joven intérprete de nuestra música peruana, andina, porque Madeley, así como hace la música yacuchana, ahorita hemos hecho un tema arequipeño también al estilo del huayno, también hay temas muy bonitos en los cuales hemos compaginado bien, y hay uno que me gusta particularmente cómo ella lo interpreta, porque le pone ese sentimiento, no sé si habrá sufrido tanto Madeley, pero le pone un bobo extra, le pone un clima así muy temperamental. Y ese es este tema que es hacia el centro del Perú, ¿no? Que sí, melódicamente sí. Dice así. Métele pasión, River, pasión. Y ahora vamos a tocar para esta voz de Madeley en la tonalidad de si menor, para lo cual hemos afinado la tercera cuerda en fa sostenido y la sexta cuerda en re. Entonces nos encontramos en una tonalidad específica que se llama, un temple específico que se llama el temple arpa. Y si tú no sabes cómo se afina el temple arpa, pues puedes descargar tu aplicación River Ore para Android, para celulares, de forma gratuita. Descargas y vas a tener la opción de poner temple arpa y te bota la configuración: primera en mi, segunda cuerda en si, tercera en fa sostenido, cuarta en re, quinta en la y sexta cuerda en re. Así vamos a poder acompañar esta bella canción para todos ustedes. Y quiero aprovechar y mandar saludos a mi linda familia, a la familia Chuchón, y a todos mis paisanos cangallinos, en especial para mamá Victoria y papá, para papá Celestino. Queridos amigos, sírvame una copa, quiero emborracharme de angustia y de pena. Queridos amigos, sírvame una copa, quiero emborracharme de angustia y de pena. El remordimiento que llevo en la vida es porque lo quise con todita el alma. El remordimiento que llevo en la vida es porque lo quise con todita el alma. Querido amigo, sírveme una copa. Amargo es la vida, amargo el trabajo, pero más amargo es vivir solita. Amarga es la vida, amargo el trabajo, pero más amargo
es vivir solita. Por eso me encuentro borracha y de pena. Cuanto más se borracha, más y me acuerdo. Por eso me encuentro borracha y de pena. Cuanto más se borracha, más y me acuerdo. Y para mi cangallo querido, con mucho cariño, te canta tu hija, Madeleine Marlene, Flor de Jantú. Mamá y quichus causa, taita y quichus causa, para que te alejes de mi cariñito. Mamá y quichus causa, taita y quichus causa, para que te alejes de mi cariñito. Eso no se hace con un pobre hombre, tarde o temprano todo mal se paga. Eso no se hace con un pobre hombre, tarde o temprano todo mal se paga. Esa foguita, Riverore. Ay, borracha, borracha me dicen por mi mala suerte. Ay, borracha, borracha me llaman por mi mala suerte. Ay, borracha, borracha me dicen por mi mala suerte. Ay, borracha, borracha me llaman por mi mala suerte. Así, así.